¿Qué pasa? Bueno chicos, nuevo vídeo en el canal. Estoy en Portugal, Cascais. Ricardo, Cascais pertenece a Lisboa. Pertenece a Lisboa, sí. Ah, pues bueno, pues estoy en Lisboa, Cascais. Y bueno, estoy en la magnífica Fish Room, Gallery Room, de mi buen amigo, como digo, Ricardo de oh. eh, Naturart. Naturart, sí. Naturart. Bueno, fíjate qué pronunciación tiene mi amigo Ricardo. Bueno, como digo, nuevo vídeo. Hoy quiero presentaros a, a Ricardo, magnífico aficionado, muy profesional, gran persona. Y él hoy, aparte de conocerlo, eh, su trayectoria en la acrofilia, quiero que eh, os enseñe este fantástico mundo y creo que todavía un poco desconocido como es el micro paisajismo. ¿no? Paisajismo, sí. Paisajismo. Es que, tengo que mimetizarme con, con el portugués <laughs> y... Bueno. Ricardo nos va a explicar todos estos fantásticos montajes que he puesto al principio del vídeo y bueno algunos más que me a imágenes de trabajos que ha hecho algunos clientes vale eh, es naturaleza viva en un recipiente eh, pequeño maravilloso así que bueno vamos a darle todo el protagonismo a Ricardo vamos a disfrutar de su creatividad y bueno y como digo es una maravillosa persona así que vamos con Ricardo poneros cómodos y vamos a disfrutarlo bueno, Ricardo, boa tarde. Hola, buenas tardes. <laughs> buenas tardes, Ricardo. Bueno, como he dicho en la presentación, un placer estar en tu galería de claro. micropaisallismo. Sí, ¿Eh? lo he dicho bien. Lo placer es todo mío. Mucho... No, no, es mío, es mío. Es mío. <risa> <risa> bueno, camiseta, tenemos a Héctor contento, seguro. Claro, hoy, eh? ha estado seguro que Esta... me, ha, me ha regalado mucho, un gran abrazo a Héctor. Ah, bueno, una pues, persona increíble. Es maravilloso. Y todo, bueno, un personaje de la corofilia, un gran profesional. Que bueno, tenemos ahora mismo en el Amazonas. No justo doy. grabando Con ahora. Pues bueno, estará contento de ver que lleva su camiseta. Y bueno, como he dicho, Ricardo, eh, me gustaría que eh, a toda la gente que ve el vídeo conozca este maravilloso mundo del eh, micropallallallismo, porque es naturaleza viva, pero en un recipiente pequeño. Sí. Pero a la vez también me gustaría que conociesen a Ricardo el personaje eh, eh, el aficionado muchas gracias iremos eh, conversando, conversando un poquito de todo claro. ¿te parece? parece muy bien así que bueno pues ves hablando un poquito sobre ti como aficionado y como digo cómo has llegado a, eh, a bien, este maravilloso bien, mundo hola buenas tardes a todos mi nombre es Ricardo Correa solo la cara por detrás del proyecto de Nature Heart uh, aquí hay comenzado un poquito de, de Nature Heart porque, como todos nosotros los aficionados de acuariofilia, comenzamos con un acuario, pasamos para dos, y cuando lo vamos no tenemos tres. Solo que la mujer me ha dicho, Ricardo, ya llega, no lo no vamos a hacer más acuarios, porque no tienes. Si no quieres más acuarios, tú vas para afuera. Yo he pensado, ok, tengo que. Tener aquí algo que, que va a dar razas a la mi creatividad, a la mi afición. Yo he comenzado por ejemplo con esta pieza, una de las primeras piezas que he hecho. Es aquí, que tenéis cerca de casi dos años y medio. Y lo has hecho una, lo has hecho dos. Y cuando daba por mí, ya no tenía 15 piezas de micropaisajismo. Porque yo he comenzado en el, en el acuario. Mas después evoluido, has evolucionado, has hecho algo más. Y cuando daba por mí, ya tenía 15 piezas de, de micropaisajismo. Y con muy buena opinión de las personas, muy cariño, muy apoyo, estoy, he comenzado a hacer cada vez más. He, he tenido la, pro, la oportunidad de, de exponer mis piezas para las personas con muy buen feedback. Y después he también comenzado a dar los workshops. De momento estoy dando también una academia que ha terminado en abril, que vaya a lanzar una otra, una otra academia muy cerca. Estoy dando también los workshops, no solo para adultos, para personas grandes, más también una de las, uno de los objetivos que tengo para el mío proyecto es también conseguir dar workshops para los niños, ya de más de que uno para los niños, es algo que es muy importante para mí, para, para mí, porque lo objetivo es conectar la, las, los niños con la naturaleza. Porque hoy en día estamos en un mundo muy tecnológico, donde los niños solo quieren un tablet, solo quieren un telemóvil. Y mi objetivo y la mia misión, más que un objetivo, es una misión, es conseguir conectar a los niños con la naturaleza. Y aquí ha llegado, que lo voy a presentar, que es aquí la Mía Galería, que yo llamo la Mía Galería, que hay montada hace cerca de una semana. ¿Una se semana? más semana. Bueno, primicia hay, eh, en el canal. Tú, cuando he hablado con Alan, y te he dicho, Alan, tengo algo que te quiero presentar, que te quiero recibir aquí en casa, que es toda la mía galería, que, más do, como has dicho, más do que un objetivo era un sueño mío. Eh, eres eres un, un rayo, que digo yo. Eres puro nervio, explicando <laughs> rápido, maravilloso. La verdad que maravilloso, Ricardo. Pero cuando has dicho... El por qué has llegado al micropaisallismo, tú me habías contado lo de tu mujer, que no cabían los acuarios en casa porque la casa era pequeña, pensaba que era medio en broma, pero era la realidad, ¿no? Sí, era, sí nunca yo, yo tanto yo como la mi mujer, nunca he pensado que tenía un proyecto para el futuro. Y esto es lo más importante para mí, que realmente es un proyecto para el futuro, porque para, es como he dicho, para mí más que un objetivo es una misión, porque. Toda la gente necesita de estar conectada con la Naturaliza. naturaleza. Y hoy en día, con la rutina, es muy difícil. Maravilloso. Es Muchas gracias. Eres puro corazón, Ricardo. Fíjate. Bueno, pues tenemos que dar las gracias a que tienes la casa pequeña, que no es una casa muy grande, porque si no hubiésemos llegado a este punto, igual tendrías un acuario grande de discos sí. y no habría tanta naturaleza. No, no, no. Yo he intentado... <laughs> como lo sabes, la mi casa es muy pequeñita, me he intentado hacer algo simpático y donde pudiese, acima de todo, recibir mis amigos como tú, como otros que van aquí a, a visitar y que y realmente te, te pueden mostrar lo, lo mío trabajo, que es todo natural, no hay nada de artificial, porque pienso que es lo más importante, es la naturaleza, la madre naturaleza. Y, y para mí, aquí es la, lo mío canto, donde yo lo creo. Lo, faço, lo aso todo y aquí el mío lo futuro. Me estás comentando sí. que eh, tú comenzaste como coreófilo sí. normal, ¿vale? Y bueno, luego fuiste eh, viendo pues gente eh, de Asia, ¿no? Viendo sí. lo que era el micropaisallismo, ahí fuiste sí. enamorándote de este mundo también, tan, tan bonito. Sí, mucho. Y eh, bueno, empezaste tú a hacer tus propias creaciones, claro. Que has también eh, cualquier persona que le guste eh, este mundo, puede también contactar contigo claro. y que tú le hagas cualquier creación maravillosa. Claro, todo. Eh, tanto lo enseño a lo hacer, como también tenemos piezas que pueden pa para la casa de las personas, ya he vendido también para tiendas de spa también, por ejemplo, ah, muy que es muy bueno porque tenemos la naturaleza, tra transmite una tranquilidad muy buena. Y todas las piezas que tenemos aquí es hecho todo con partes naturales. Sea si ya troncos, sean si las rocas, todas las plantas. No tenemos nada artificial. Y aquí es, hay comenzado también mucho en este mundo por causa de la decoración. Porque es muy bueno para una decoración porque transmite... Es como, como una terapia en casa. Tanto para apreciar como en la manutención. O mismo para, para todo, para tenernos en casa. Eh, todas las piezas ha sido, has hecho con muy amor, con muy pasión y, a, y mucha afición. Claro, tú me estabas comentando, Alan, sabemos, desgraciadamente, aunque es verdad que está cambiando mucho el mundo de la corofilia en cuanto a sexo, sí. eh, parecía un, una afición mayoritariamente eh, de, hombres. de hombres, aunque sí, sí todavía hay mm, mayoritariamente hombres, claro. pero ya hay muchas mujeres, sí. pero sí que es verdad que tú has visto... Que, eh, el mundo del micropaisajismo sí. eh, anima a muchas mujeres, sobre todo también, sí. por el tema de que les gustan las plantas, les gusta el tema de la decoración, porque lógicamente esto es precioso. Muchas gracias. Esto es, es, ver, gracias. Esto es espectacular y queda... Muy, muy, muy bonito en cualquier casa, oficina. Es relajante también. Un Escri escritorio, que trabaja claro. con ordenadores. Claro, y tú me estabas comentando, oye Alan, es verdad que está gustando mucho, eh, a, 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 sobre todo... Mujeres y, mujeres y nos sí. alegra porque lo que queremos es que sea al final el conjunto de la porque también es parte de Aquarofilia, sí, claro. el micropaisallismo, sí. eh, que, que bueno, pues que englobe todo y que pueda crecer más, ¿no? Sí, sí yo, yo has visto que, como habíamos hablado, que muchas de las personas de aquascaping, de acuariofilia, 80% son de hombres, 20% de mujeres. También por la manutención, por dar por trabajo y todo. Y uno de los de unos objetivos era también crear un huello de ligación donde podemos también mostrar que a las mujeres gustan muy de, esto, de estos trabajos, por, por las plantas, por el design. Y es un huello un de ligación que podemos conectar el micropaisajismo con lo aquascaping, con la acuariofilia. Porque muchas de las técnicas que meto aquí dentro también se usan de aquascaping. ¿Cuáles son las técnicas? Muchas técnicas, tanto las rocas como también las, las plantas. Tenemos aquí, por ejemplo, muchas plantas aquí también son de, de aquascaping. Muchas de las plantas que uso aquí son acuáticas. Por ejemplo, aquí tenemos a una, unas anubias, Pangolino, que todo, todos nosotros la conocemos, y, y usamos también el micropaisajismo. Porque lo sé que muchas mujeres te gustan mucho por causa de las plantas. Por ejemplo, la, yo he dado una academia online de micropaisajismo, donde uh, 80% ya eran mujeres Ajá. y no hombres. Tenía, yo he dado una academia para nueve personas y siete eran mujeres, ah. más que también hay ficado con mucha mucha curiosidad de la parte de los acuarios, porque también en la academia hay pasado muy información que se puede usar en el micropaisajismo, más también en la acuariofilía aquascaping. Vale Ricardo, genial todo lo que nos estás contando. Eh, lógicamente hablaremos de los montajes, porque hay que tener un conocimiento de la planta porque en este caso la mayor parte se han emergido, pero tú me estás comentando, Alan, eh, empezó un poco todo con este acuario, ¿no? Sí. Fue el primer acuario así eh, con tanta planta, y bueno, si quieres nos explicas un poquito eh, lo que sería eh, este montaje, lo que supuso este montaje para ti, y luego el paso para que entiendan cómo sería un, bueno, un micropaisajismo, ¿no? cómo sería si un montaje, si alguien en casa quisiera aprender eh, a, a tenerlo, ¿no? Y a mantenerlo. Claro. Este aquí es curioso, que ha sido el primero acuario de aquascaping más profesional que he tenido. Tiene cerca de tres años, es lo primero, y como lo ves, tenemos aquí muchas plantas que, cuando necesito de algo para el micropaisajismo, ¿Ah? lo voy a buscar aquí en las plantas. Ah, es como si fuese tu bueno, verso. Un verso de plantas también, vale, vale. que tengo aquí muchas plantas que he hay experimentado, hay para no para la usar y ha sido la primera la montaje es exactamente igual que está de a tres años hay ha habido una, algunas modificaciones más lo, lo lo más importante de la de la montaje está aquí casi a tres años tenemos aquí plantas que están aquí a más de tres años que también lo voy usando aquí por ejemplo como habíamos hablado la pangolino hay viendo de aquí y es muy curioso que cuando tenemos plantas sumergidas y cuando lo pasamos para el micropaisajismo, todas las hojas todas es un Necesita fran... una, una adaptación, una ¿no, adaptación? Ricardo? Sí, más también tiene un comportamiento diferente o la folla es diferente, el crecimiento es diferente, más para desmistificar un poquito Todas las plantas que nos usamos en no los, um, no los otros acuarios, sí. es posible también usar en micropaisajismo. Vale. Todas las plantas. Estaría bien, Ricardo, ya que tú lo has nombrado, porque yo sé que, que sí, hay una adaptación, sí, claro. hay una variación incluso de la hoja, la forma de la planta, la, la hoja de sí, la planta claro, lo comportamiento, es diferente. diferente. Eh, y tú normalmente, Ricardo, en este caso, uh -huh. si tú recolectas de este acuario, Alguna planta para un montaje de micropaisajismo, eh, Explícame un poquito básico para que entendamos. ¿Qué, Yo, ¿Qué haces? Es muy fácil. Yo llego aquí, lo tiro un poquito de plantas y lo meto aquí. Y después, como esto en un microclima, se va a adaptar. Como lo, no lo saben, pero les voy a explicar. Eso que. <laughs> <laughs> El micropaisajismo es como un microclima. Okay, okay. No es necesario muy mantenimiento, lo mantenimiento es muy bajo porque es, un micro, es autosustentable, solo tenemos que abrir que el aire lo vaya a renovar ¿Sí? y todo el proceso de microclima se hace aquí dentro. Como lo ves, tenemos un poquito también de humedad. Cuanto más humedad tenemos por dentro, mejor. Es ahí que se hace, cuando necesito de algunas plantas, lo cojo aquí del acuario y lo meto aquí dentro. Te necesitan un periodo de adaptación, pero no, no va a hacer un melt. No, no es vai... muy complicado. No es muy complicado. Hay que aprender posiblemente a, a saber... En cada caso, a lo mejor Ricardo, la cantidad de, de, de humedad ¿no? ¿Que, que necesita. La o... cantidad de humedad no es más importante. Lo que necesitamos de hacer para el micropaisajismo es saber si la planta cómo lo va a reagir en términos de tamaño. ¿okay? Que para, para no perder toda la paisaje. ¿Toda la qué? La paisaje. paisaje. Ah, el paisaje. Vale, paisaje. Vale, vale, vale. Este, por ejemplo, yo, yo he estado 15 días uh, de vacaciones. Y para todos los saben que. Pueden ir todos de vacaciones, no necesitan de gran manutención ni comida, ni comida, <laughs> ni comida. No vaya a morir peces, no vaya a comer, no vaya a morir nada. Yo he hecho mismo un, un test que ha ficado 15 días sin tratar de mis peces y como lo ves está muy grande. Sí. Mas si lo voy a cortar aquí va a ver mucho más detalle de la, de la paisaje. Claro. claro, que así ahora está muy grande porque tiene. Está bonito, pero está muy bueno, bonito. con una poda con... posiblemente pues veremos más eh, todas claro. las plantas. Como, ¿no? lo ve como lo vemos aquí, por ejemplo, la fitonia ya está muy grande, ya ha crecido mucho, aquí también, malo sabemos que podemos ir de vacaciones sin cualquier problema. Y eso es una, una, un, algo muy bonito y, y benéfico para nosotros. Que no tenemos que estar regularmente tratando de nuestros micropaisajismos. Vale, Ricardo, eh, después, lógicamente, que hemos visto unas imágenes con música de este fantástico acuario que tienes detrás, que es el montaje que hiciste el año pasado, que, que bueno, Bien. ya adelantamos que quedó en segundo lugar. Es verdad. Tenemos también la urna vacía, que el domingo tenemos ahí concurso nuevo, como tú dices, desafío, pues, desafío, 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 desafío. ¿vale? En el film sí. y que veremos luego... Bueno, grabaremos un vídeo del fil del montaje. Sí, que ¿vale? es el desafío de, que ha organizado pela acuariofilia.net, claro. que lo ha hecho todos los años, y es increíble. Bueno, pues estamos con acuariofilia.net dando claro. cariño como siempre. Sí, eh, siempre. Haremos un vídeo para que conozcan también y bueno, y la resolución del desafío será en enero sí. en el PET Festival. Pet Festival. 2025. Así que también nos veremos allí. Claro. Pero aún falta mucho para eso. Es Ricardo. rápido, pasa muy rápido. ¿eh? Pero, aún, pero aún falta. Vamos ahora que a mí me gustaría que toda la gente que está viendo el vídeo sí. y que puede interesarle este fantástico mundo, eh, le explicases un poco qué tipo de plantas normalmente aunque tú has dicho que cualquiera nos podría claro, valer claro que nos expliques un poco cuáles son las que a ti más te gustan y sobre todo me has dicho Alan una de las mm, bueno un, mm, lo fundamental casi es el musgo. Utilizas mucho. Mucho musgo, sí. Entonces, mm, quiero que me expliques un poco el tema del musgo y qué variedades tienes, porque tú tienes aquí unos cultivos, digamos, sí. que para ti... preser preservar. Claro, sea, sí. que tú dices que para ti es, es fundamental. Es fundamental, sí. Uh, por ejemplo, una de las plantas que todos nosotros conocemos, pero no lo sabíamos que es, es posible usar en el, el micropaisajismo, tenemos por aquí, por ejemplo, la fitonia. Fidonia. La fitonia... Es, como se dice, la reina de los micropaisajismos. Fritonia, veo muchas. No, nos no vemos muchos y realmente es una planta que es muy versátil. No lo sabemos que no es posible en el acuario, mas para los micropaisajismos tenemos muchos, como lo ves aquí. Tenemos aquí la verde. Hay diferente color, que está también un sí. bermelo o Tenemos, ros tenemos aquí, rosado, como dices quieres, Se lo quiero ah, ver. Está aquí, muy bien. Lo tenemos aquí también, los rosados. Rosado, ¿no? De Sí, sí, vale, sí vale, rosado, vale. sí. O pink, como lo llamas. Ah, eh, bien, vale. Y tenemos cerca de cuatro, cinco, tenemos que, que usar. Que es como si fuese la, la reina, Y también tenemos, como lo has dicho, los musgo. Este aquí es un musgo muy muy interesante porque es como si fuese unas estrellitas. Es Más bonito, en... ¿eh? Es muy bonito, es muy verde y, y no es fácil de encontrar. Eh, normalmente una de las cosas que yo lo hago eh, es que me gusta mucho la preservación de la naturaleza. Yo es muy difícil va a la naturaleza pegar los musgo, ¿ok? Porque ¿Ah? estamos tragando los lo, la orbital, los, la biodiversidad. Y luego, casi todos los musgos que yo uso son de compra, que son hechos en estufas. Porque si vamos a la naturaleza, estamos a estragar la naturaleza. para que tenemos las logias, ¿no? Claro. Para por... que nos ayuden y, claro, y que podamos que encontrar mucho... todo lo que necesitemos. Claro, por eso que tenemos muchas tiendas que nos van a ayudar, porque no... una de las cosas que intento pasar los conocimientos, la partida, es que no tenemos que estragar los hábitats y las biodiversidades. Y por eso este aquí es un musgo muy especial que he que adquirido y que también lo voy a conservar, como lo veis aquí, que es lo kosen, este aquí. ¿Kosen que significa? ¿Es el nombre? Cushion es el nombre del, del musgo, sí. Vale. Y aquí también lo tenemos, la que se llama de estrella, que es muy muy bonito y también muy raro. ¿Cómo es lo... difícil, eh, eh, Ricardo, de mantener. No. Porque yo no... veo que tienes ahí como un envase con sí. su iluminación. Sí, ¿verdad? la única cosa que tenemos de guardar es mucha humedad. Como lo vemos la afuera, si no, vamos... si no tenemos musgo si tenéis luz directa del sol. Claro. Nos... Yo aquí tengo cerca de cuatro horas máximo de luz para el musgo. Como lo ves aquí, está muy verde, te voy a mostrar, claro. Mira aquí. Qué bonito. Es con la luz. Esto es el mismo en la naturaleza. Y... Este musgo ¿cuál sería, Ricardo? Este aquí es lo de... se llama también de cushion, pero tenéis muchas variedades. De cushion. Sí. Y este aquí que tenemos más. Este aquí es muy bonito también. Que se llama de este que también nos valdría perfectamente para eh, sumergirlo en nuestro acuario. Este es no, este es ¿Ah, no? no, no, no. Ah, Estes vale. musgos son solo para suyar ah. Da emergido, vale. No se puede usar en, vale. el, en el acuario. Pues nada, por ejemplo, no he dicho nada. Yo, no, por, e <laughs> por, por ejemplo, puedo lo no, uso mus Muchos musgos de emergidos, que se pueden sumergir se puede hacer tanto aquí como en los acuarios como se usan también en los en los en los que es muy bonito y también se usa mucho este aquí que como lo ves es, es todo natural y tú normalmente recortas una parte sí, y, y el... vuelve y vuelve a sí. y yo llego aquí tiro un poquito uso en las mías. Qué guay. Este aquí es este, ¿cómo lo ves? ¿Ah, sí, sí, sí. Claro, pero aquí aquí, es ya, está so que aquí ya está todo evolucionado. Exactamente. Claro, porque tiene mucha más humedad. Eh, ya está aquí este 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 micro paisaje. Eh, yo has hecho en el workshop del año pasado de Pet ¿Sí? Festival. Ah que has hecho para los aficionados y, y ha corrido y está aquí ¿cómo lo ves? A, casi a un año está así con una maravilla maravilloso está la forma bueno, más... bueno yo, ya, ya, yo quiero uno para mí ¿eh? ¿lo quieres? vamos sí, porque yo, a mí me vas a hacer tú uno claro y luego yo ya aprenderé a hacer el mío na, na. pero yo uno, uno de, de Ricardo lo quiero con todo lo placer cuando sí, lo sí, quieras calma. eso lo hablas que o sea, eso o vengo con el coche o no sé si eso a la persona que quiera se lo envías no sé cómo funciona yo envío se si lo quieres también ¿Ah, es ¿sí? posible enviar ah, claro bueno, porque va todo va todo preparado que no ah. se vaya a partir va todo preparado o también se si lo quieres lo puedes para los coches esto es magnífico por ejemplo para el escritorio porque las personas en el escritorio trabajan mucho con ordenadores y por veces necesitamos de solo cinco minutos con los ojos fuera del mi ordenador y en algo natural. Qué maravilla. Es aquí una buena oportunidad de decoración, de todo. Por ejemplo, aquí este es maravilloso, como tenemos igual aquí. Tenemos aquí este ya está montado, como lo ves. Está muy, muy bonito. Ay, cosa, ah, que se ve una puertecita. Claro, tiene una puerta. Ay. Genial, ¿eh? Aquí todas las plantas que yo voy y siempre Ricardo aquí por ejemplo tenemos sí. la tripartita que todos nosotros lo conocemos sí, la tripartida la claro. lo ves este es una tripartida fíjate que la tenemos en el acuario también no y lo ten tenemos en el acuario y aquí ahí por, claro, por claro, ejemplo la tenemos claro. de aquí sí, sí, la, he, la he grabado antes aquí está yo no mando no no va fuera nada de plantas lo aprovecho todo 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 y aquí en este caso sería ¿Vaporizar simplemente? Solo vaporizar. No, no, no vaporizamos nada de vitamina ni nada. Yo uso un. Claro, yo uso aquí que te voy a mostrar. Buena pregunta, buena pregunta, Una buena Ricardo. pregunta. Yo he desenvolvido también un fertilizante. Con un amigo mío que es de la Hidra, que habíamos ha sido un fertilizante para los micropaisajes. Parecerá que es una promoción y yo no, no le, lo sabía. No, ¿eh? no es promoción, no Yo promoción. no lo sabía, Ricardo. Sí, sí, <laughs> más por acaso no es una promoción. Bueno, no, no pasa razón. nada porque en Sera no tenemos ningún fertilizante, digamos, para vaporizar. los claro. fertilizantes para acuario. Claro, sí. aquí no es nada de publicidad, más sí como lo trato todos <laughs> ellos. Es, es algo que se hace con. con no, de dos, dos días, tres días. También podemos solo con agua, más la, los más importante de los micropaisajismo, por eso que se dice que es de baja manutención, es solo abrir cerca de 5 a 10 minutos. 5 a 10 minutos. 5 a 10 minutos solo para ver una, revo, una renovación vale. del aire. ¿Sí? Y después agua un poquito de fertilizante, como lo quieras. Hoy llevamos más rato ¿eh? abierto, ¿eh? porque estamos grabando el, el sí, vídeo ya llevamos ya está, 30. ¿eh? Ahora ya estamos haciendo la manutención. <risa> <risa> como he dicho, y yo lo digo a muchas personas que me dicen, ah, Ricardo, esto es muy difícil de lo hacer. No, es muy fácil porque tenemos aquí todos principalmente las personas que, que ya trabajan con acuariofilia con aquascaping, lo usamos muchas técnicas aquí de micro, en micropaisajismo que usamos en, en aquascaping. Y una de las cosas muy importantes para mí y que me ha ayudado mucho en mi proyecto, son las partidas, los conocimientos que las personas me han dado a mí. Eh, por eso digo. Se las los... partidas para la gente que no lo entienda en España es compartir, ¿no? Compartir. Compartir. Esa... Compartir. Compartir, sí. sí. Compartir. Eh, yo que lo digo, cuando lo quieres montar uno, si lo tiene alguna duda, algo. Me, me puedes preguntar, ¿no sabes cuál es mi nombre, Ricardo? ¿No sabes cuál es mi proyecto? Es solo Ricardo, me gustaría mucho de hacer uno. Yo tenía todo el placer de te ayudar a crear eh, y todo. Maravilloso, Ricardo. Eres, eres un crack. Y eh, bueno, cada vez que estoy contigo disfruto de tu pasión, que al final es como salen las cosas bien, lógicamente. Cuando hay pasión, todo sí, es, todo, es, funciona. es todo, todo muy fácil. ¿Y tú eres? Eres un, un artista, crea ah, muchas creador. Gracias. Sí, sí, muchas sí, sí. gracias. Para mí es un placer A mí me encanta. estar contigo. Eh, como lo sabes, para mí, desde que he comenzado con mi proyecto, eh, es una afición en todo, sea en el, el acuario, en el micropaisajismo, pero para mí lo más importante es lo, la amistad, el respeto y la afición. Eh, no sé si te queda, yo te pregunto, no sé si te queda algo más que contar... Eh, en cualquier momento que se te ocurra algo, ¿vale? Sí. Del micro claro, me lo dices, este es tu canal, este es tu vídeo, sabes que aquí eres tú sí. el jefe, claro, ¿vale? claro. Pero si te parece, si de momento no se te ocurre nada más vale, que podemos vale. sí. compartir con toda la gente que ve el vídeo, vamos con un poquito el último montaje que tienes claro. detrás, que como has dicho, era el que... Eh, Participó en el eh, desafío, desafío de, aquariofilia de aquariofilia. net sí. y que se dieron eh, a conocer los ganadores en el Pet Festival sí. 2024. Sí, ¿no? sí en 2024, que también ha estado presente. Que claro, es claro, nosotros Brasil, estamos ¿no? en todos los sitios. En todos ya los no sitios sabes. que están, mismo que no están presentes, están de corazón. Siempre. Que, <laughs> que es muy importante, sí. Este aquí ya es. yo ha, ha entrado en dos du, veces. Este aquí es el segundo de, que ha entrado en el desafío de, de Aquascaping, que más una vez más yo digo que es organizado por aquariofilia.net. Um, ha sido un placer enorme que cada vez más eh, se siente la evolución que de, no solo yo como las otras personas, porque más que estamos montando un acuario, es lo día de montaje, que es todo un convivio, que lo vemos personas. La convivencia. La convivencia, perdón. Tranquilo. Mi bioportunol. Más es la convivencia que tenemos con las otras personas, que muchas de las veces solo estamos con ellas una vez por año. Más este día es muy especial, porque estamos aquí en lo medio de, lo, de los creativos y ayudamos mucho unos a otros, que era después, ahí en janero. Estamos todos en enero en llanero, estamos todos en, en Pet Festival. Claro, Ricardo, que volvemos a repetir, ese día maravilloso de creación del desafío sí. es pasado mañana, es el sí, domingo. Es domingo. Es decir, ellos van a ver el vídeo de Ricardo claro. de Natura Art, pero van a ver también el vídeo de, de del mucho, comienzo del desafío, de todo. con las 15 personas sí. que sois los que participáis, sí, sí. también está nuestra amiga Vera, bien, que vamos a hacer claro. un vídeo con ella también, claro. ¿vale? Y ahí podrán verlo en otro vídeo. En otro vídeo, por ejemplo, lo que vais a ver es este, esta urna una, una urna, una urna, que está preparada ya para llevar para domingo... Y que el domingo lo no va a haber, es 15 iguales, todos sin nada. Siempre el mismo tamaño, ¿verdad? Siempre todo el mismo tamaño, todo igual. Vamos a usar las mismas rocas, los mismos eh, troncos, solo las plantas cada uno ha hay, hay escogido la que quieran. Y de, 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 del domingo y vamos a montar todo, que después la correr para casa, tres meses, hasta ficar así. <laughs> claro, entonces estará muy, muy, muy divertido. Ricardo, porque yo grabaré un vídeo del comienzo del montaje de las 15 personas, de 15 personas. y en enero, tres meses después. Veremos toda la evolución sí. y veremos quiénes son los ganadores. Claro. En claro, ese por... vídeo de enero sí. yo podré poner una etiqueta sí. para que la gente pueda ver el vídeo que grabamos. El vídeo que grabamos. El principio y el final. Sí, que el principio es aquí, que es claro. la urna cerrada. El... Claro. Sí, pero verán cuando pongas tú el sustrato, la roca, claro, todo el montaje. Claro. Y será cuando todavía las plantas no han evolucionado. Claro que y, va, y luego en enero veremos realmente Como todo, todo el todo. gran trabajo. Sí será sí, fantástico que para mí es un, un, honor, un honor enorme que están todos el día de convivio y encima de todo con personas muy creativas y que nos ayudan a crecer ainda más y ganar conocimiento por la aquascaping en este caso es un crack bueno chicos sabéis que yo en mis vídeos normalmente siempre que puedo pues de la mano de, de Sera lógicamente de mi empresa eh, nos gusta hacerle un obsequio, un regalo a toda la gente que visitamos y claro. hacemos un vídeo en el canal. Eh, yo, como he venido a Portugal en avión con la maleta llena, sí que tengo un regalo para ti. ¿Y ¿Y el, el, el domingo fe? tengo una mochila super chula de cera grande, una bandolera preciosa. No la he traído porque he venido con el Uber claro, claro que sí. Pero yo quería traer pues, algo de comida, pues como bueno, suelo hacer. Entonces, esto yo no lo he traído le he dicho Ricardo me gustaría darle de comer y dice no no Alan tranquilo esta es mi comida diaria eh, in mu Pro Mini que a mí me encanta posiblemente yo creo que es sea, el, la comida que más estoy utilizando y más estoy promocionando porque es un descubrimiento pero me alegra mucho porque dice Ricardo, no no Alan, di que no es promoción, que esta es mi comida de todos es los días. Verdad, es verdad, tanto para uno como para otro. Claro, entonces yo estoy, vamos, encantado porque yo pensaba que no iba a poder ni dar mi momento, será no, no, que vamos. siempre claro. intento, oye, que al final yo estoy aquí, gracias. Asera. Entonces, Ricardo, vamos a disfrutar ¿Vamos? de Imu Promini I, y de nuestros peces. Vamos, porque no. Pues vamos para allá. Vamos a darles de comer. Ricardo, venga, venga vamos, a comer. A, vamos a disfrutar el momento. Vamos a disfrutar. No hay mucho, no hay mucho, mucho pez. Más, más que nosotros disfrutamos mira, están los mira, peces. Sí. sí, mira. Pero es, este, este alimento, te digo de verdad, me encanta porque es gránulo, no es polvo, mm. es gránulo pequeño y para la aquascaping sobre todo que siempre ponemos peces muy de detalle sí eh, Ricardo es genial porque es un tamaño ideal mí me para gusta su boca mucho que no que no, no lo deja la agua suya claro es muy bu muy bueno para eso una... vamos eh... a dar a este también claro Ricardo somos una empresa alemana intentamos hacer las cosas bien hechas claro <risa> vamos <risa> qué grande no hay muchos peces pero bueno no para las gambitas bueno todo se lo comentamos para todo genial así que chicos mira momento inmupro que no me lo esperaba yo con el bueno de Ricardo. Qué grande, Ricardo. Bueno, chicos, sintiéndolo mucho, porque yo sé que estaríais disfrutando claro. de Ricardo, de su galería, de sus eh, montajes, de su micro-paisajismo. ¿Sí? ¿Eh? ¿Qué, qué pronunciación. <laughs> pero sintiéndolo mucho, pues bueno. Porque es una paisaje en micro. Claro, sí. <laughs> no tengo muchos estudios, Ricardo, pero hasta ahí lo había entendido. <laughs> es un cachondo. Eh, sintiéndolo mucho, como digo. Hay que acabar el vídeo. Eh, la, esperemos que, que lo hayan disfrutado, que seguro que sí. Mucho, mucho. Eh, yo Ricardo contigo, bueno ya sabes, somos amigos, eh, nos vamos a ver eh, al el domingo? domingo y bueno sabes que Estamos en Valencia encontrado. la paella la tienes cuando sí, quieras. Sí, yo estaba esperando que tenéis que comer la paella. Sí, sí, eso cuando no quieras. es solo mostrar. No, no, es que, que, comer. tienes que venir, <risa> <risa> tienes que venir a comértela. Así que bueno, un placer estar con Ricardo deciros que bueno que lo sigáis en, en Instagram, sobre todo, ¿no? Claro. Eh, R, R, S, R, es de R, Ricardo Correa Nature Heart, R, C, Nature Heart. ¿Qué, pronunciación, ¿Qué pronunciación tienen? Y, y bueno, cualquier cosa, pues alguna duda, pues eh, Ricardo os va a ayudar encantado. vale eh, Vamos hablando, vamos aprendiendo eh, más del micropaisajismo y eh, lógicamente no será la última vez que lo vais a ver. Ricardo tiene muchas cosas que mostrar, claro. y vamos a tenerlo ahora muy presente. Sí. Así que chicos, espero que os haya gustado. Vamos ahora a tomar unas imágenes con la luz tenue claro. bien bonita de la nueva eh, Galería es... Showroom. Galería Showroom. Pero lleva una semana. La primicia ha sido en el canal. Claro. Así que bueno, Ricardo. Muchas gracias por todo, mi amigo. Eres muy grande. Chicos, nos vemos y como siempre digo, sed buenos. Buenos como Ricardo, que es un tuzopan Y nos vemos. Muy... <laughs> Venga, gracias. Un, saludo, un abrazo.